La Fundación Anesbat inicia una campaña en Sevilla proyectando en los edificios de la ciudad tres documentales con los que pretende concienciar sobre la importancia de invertir en salud y los beneficios que estas inversiones suponen para transformar realidades muy duras. Los vídeos han sido rodados por las propias poblaciones rurales con las que trabaja la Fundación en América Latina, África y Asia. Estas son algunas de las imágenes que se verán en los muros del Nervión Plaza, Glorieta de República Argentina, calle Tetuán y Sierpes, hasta el próximo 23 de octubre. La proyección en fachadas de edificios pretende llamar atención sobre el propio viandante. Así, se da a conocer el resultado de los proyectos que Anesbat están llevando a cabo en pueblos de Bolivia y de los países africanos de Benín y Ghana, tras su formación en derechos y medidas sanitarias. Acaparar la atención de los sevillanos y las sevillanas en favor del derecho a la salud. Buscamos con esta campaña, de alguna manera, mostrar el impacto positivo que tiene invertir en salud y cómo invertir en salud transforma realidades. Son tres vídeos realizados por las propias poblaciones rurales y en los que se intenta concienciar de la importancia que tiene la salud para el desarrollo de las sociedades. En cada uno de los vídeos se muestran las carencias que existían en estos lugares y el impacto que ha producido el trabajo desde la salud, demostrando además que los cambios sí son posibles. La campaña se desarrolla en Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao. Los vídeos también se pueden ver en Internet a través de la página web de la Fundación. Actualmente, como ONG para el Desarrollo, trabaja en 17 países de África, América Latina y Asia, con más de 100 proyectos.